Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Vikrampal Singh. Soy musicoterapeuta, mentor y formador de terapeutas de sonido y voy a compartir contigo un estudio, una investigación que hicimos el pasado 16 de mayo de 2022, coincidiendo con la celebración de la Luna Wesak. Y a lo mejor te preguntas, ¿por qué ese día y no otro? Bueno, el 16 de mayo se celebró la Luna Llena Wesak, que es una fiesta espiritual celebrada por toda la comunidad budista en todo el planeta. Y esto hace que sea un día en el que miles, cientos de miles de personas están meditando. Y esto es como ir a la playa a hacer surf, es coger viento a favor. Entonces, en este día lo que hicimos fue plantear un estudio global con los alumnos que se han formado conmigo en terapia de sonido con Gong, que te dejo por aquí la información por si te quieres unir, para medir el efecto sobre el cuerpo físico y el cuerpo emocional de asistir a un baño de Gong. Y esto es lo que pasó. Pero antes de contártelo, por favor, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí la tienes, ¿vale? También recordarte que si quieres descargar el PDF con esta información, solamente tienes que mandarme un WhatsApp a este número diciendo PDF Luna Wesak. PDF Luna Wesak, WhatsApp a este número y te mandaré el PDF con este estudio. Muy bien, vamos allá. Voy a compartir contigo la pantalla y vamos a ir viendo los datos. Muy bien. Este es el PDF que te mandaré, si deseas tenerlo, donde contamos los beneficios físicos y emocionales de asistir a un baño de Gong. Recuerda, pídeme por WhatsApp este PDF y te lo mandaré encantado para que podamos compartir esta información con el mayor número de personas. Vamos a hablar de los beneficios físicos y emocionales de asistir a un baño de Gong. En este trabajo, en esta investigación que hemos hecho, se celebraron 42 baños de Gong en 7 países durante el día 16 de mayo, Luna Wesak. ¿Vale? Y lo que nos planteamos fue medir la eficacia de un baño de Gong siguiendo la estructura creada por Don Conreaux, que es una estructura que está diseñada para generar bienestar físico y emocional. Y para ello plantamos unas medidas. Queríamos medir en el plano físico qué pasa con el nivel de energía, qué pasa con la sensación de dolor y con la sensación de sentirse enfermo. Y en el plano emocional queríamos observar qué pasa con el estrés, la ansiedad y la tristeza. Muy bien, conseguimos un total de 363 cuestionarios rellenados. Y esto nos ha permitido evaluar la eficacia de un baño de Gong como una actividad complementaria a nuestra vida diaria para poder mejorar nuestro estado físico y nuestro estado emocional. Así que los datos que recogimos proceden de 7 países, 42 salas, 42 intérpretes, que están recogidos sus nombres en este PDF. 471 personas asistieron y de estas 471 pudimos recoger 363 formularios. Estos datos luego los hemos tratado con Google Forms y Excel y son los datos que voy a compartir contigo. Con respecto al formulario, te voy a enseñar ahora el formulario que utilizamos, ¿vale? Y aquí teníamos el número del cuestionario, la fecha, la edad de la persona que asistió y su sexo, y aquí realizado por el terapeuta. Aquí la firma de la persona que participaba y que rellenó el formulario, y lo que medimos fue: me falta energía antes del baño de Gong, nada o mucha y volvimos a medir después, ¿vale? Parámetros. Falta de energía, tengo dolor, me siento enfermo, me siento triste, nivel de estrés y nivel de ansiedad. Siempre en esta escala de nada a muchísimo que luego ponderamos numéricamente para poder realizar el estudio de los promedios. ¡Wow! Vamos allá con los resultados. Así que vuelvo a compartir pantalla. En el PDF también, importante, te hago una introducción de cuál es nuestro entorno social en este momento. Hay mucha información para que entendamos, ¿vale?, cómo funciona el Gong. Te cuento también una primera parte, cómo hicimos el estudio, cómo hicimos el baño de Gong. Estos son los países que participaron: Argentina, Chile, España, México, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Y un dato muy curioso es que el 82% de las personas que vinieron este día a los baños de Gong eran mujeres. Y el segmento de edad principal, el 80%, también estaba entre 35 y 55 años. Aquí tienes un montón de información, la estructura que hicimos en el baño de Gong. Bueno, todo esto lo tienes en PDF porque lo que realmente quiero compartir ahora son los resultados, ¿vale? Y vamos allá. Fíjate, empezamos. El estado físico. Empezamos por aquí, por el estado físico. Nivel de energía antes y después de un baño de Gong. Entonces observa, antes del baño de Gong, el 86% de los asistentes manifestó que le faltaba energía y solamente un 14% tenía su nivel máximo de energía. Y observa lo que sucede después del baño de Gong. Después del baño de Gong hemos pasado a un nivel completo de energía del 14 al 58%. Increíble, increíble. Casi un 60% recuperó su potencial de energía. Y las personas que no tenían energía pasaron de un 86% a solamente un 40%, ¿vale? Distintos niveles de energía. Pero hay ya un dato aquí increíble. Fíjate en el color azul cómo ha crecido. El siguiente parámetro que medimos es la sensación del dolor. Y esto es súper curioso. Antes del baño de Gong, el 66% de las personas manifestaron tener algún tipo de dolor en diferente escala. Y observa lo que pasa después. ¿Vale? Después del baño de Gong hemos pasado a no tener dolor de un 34% a un 59%. Después del baño de Gong, un 59% casi manifestó estar sin dolor. Y las personas que tenían algo de dolor, pues también redujeron su porcentaje. Observa cómo se ha modificado el gráfico y qué impacto tiene una sesión simple de 45 minutos sobre la sensación de dolor físico. Y el tercer parámetro que medimos sobre el cuerpo físico es esta sensación de enfermedad. Entonces, antes de empezar, un 34% manifestaron que se sentían enfermos en mayor o menor medida. Y observa lo que pasa después. Increíble. Después del baño de Gong, el 85% de los asistentes manifestó no tener ninguna sensación de enfermedad. Increíble. 45 minutos de baño de Gong. Lo único que tienes que hacer es venir y tumbarte, ¿vale? Ya hemos visto lo que ha pasado con el cuerpo físico. Vamos a observar ahora el estado emocional. Observa la tristeza. Antes de empezar el baño de Gong, el 60% de los asistentes manifestaron tener algún nivel de tristeza, desde un poco hasta muchísimo. Y observa lo que ha pasado después del baño de Gong. Para mí es súper sorprendente. La verdad es que llevo desde el año 2014 haciendo baños de Gong y esto es algo que siempre he visto en no sé, los más de 500 o 600 baños de Gong que he realizado en este tiempo. Y este momento, ahora donde tenemos una gran comunidad de personas que están tocando Gong, de personas que han dado el paso a formarse conmigo, con esta estructura que transmito de las enseñanzas de Don Conreaux más mi experiencia como musicoterapeuta, estamos diseñando estas sesiones de baño de Gong para que tengas un impacto increíble en el nivel de calidad de vida. Observa los datos, observa qué ha pasado con la tristeza. Increíble, después del baño de Gong casi el 80% de los asistentes había liberado la tristeza. Y de personas que tenían tristeza antes, que era casi un 60% de las personas que estuvieron en las salas, se redujo a un 21%. Si analizamos el nivel de estrés, este dato sí que es sorprendente. Vivimos en una sociedad que está estresada, no me canso de repetirlo, y observa aquí, solamente un 10% de las personas que llegaron no tenían estrés antes del baño de Gong, y observa lo que sucedió después del baño de Gong. Casi un 70% se liberó del estrés. Increíble. Y si vamos al nivel de ansiedad, pues igual, fíjate qué dato, solo el 16% de las personas que vinieron no tenían ansiedad. El 83% manifestó tener algún tipo de ansiedad. Y observa lo que sucede cuando simplemente vienes a una sesión de 45 minutos de sonido Gong, te tumbas, te concentras en la respiración y te dejas ir. Observa, el 72% de las personas, casi un 73%, se liberó de la ansiedad. Y el porcentaje de personas que tenían mucha o muchísima ansiedad, observa aquí, ¿vale?, que era un 28%, observa lo que pasa, se redujo a un 1,7%. Increíble, increíble el impacto. Entonces, si comparamos las métricas, la falta de energía en promedio pasa del 86% al 40%, hay una recuperación del 53% de la energía, el dolor tiene una mejora del 37%, las personas que se sintieron enfermas se liberaron un 58% de mejora, la tristeza mejoró en un 65%, el estrés mejoró en un 66% y la ansiedad mejoró en un 67%. Observa los gráficos antes y después, antes y después, antes y después. Esta es la parte del cuerpo físico y esta es la parte del campo emocional. Bueno, aquí algunas conclusiones, y para mí importante es esto, después de este primer estudio, primero de otros que vendrán, tenemos que el baño de Gong aumenta el nivel de energía, reduce el dolor, alivia la sensación de enfermedad, elimina prácticamente la tristeza, disminuye el nivel de estrés y relaja la ansiedad. Supongo que muchas veces, si has buscado información, has leído esto, está escrito en un montón de páginas, pero por primera vez tenemos un estudio científico riguroso que lo demuestra. Vale, bien. Y aquí tienes, en el PDF que te voy a mandar, tienes la lista de los terapeutas avalados por Vikrampal. Tienes a Radha Chang en Brunete, aquí tienes el país, ¿vale? A Sachandra en Boadilla, a Hari Atma en Bilbao, a Nan Randev en Valladolid, a Rajab en Madrid, a Tamara en Las Francas del Valle, a Maika en Pinto, a Sabasti en Mallorca, Alexandro Mea en Venezuela, María Fernanda Rozas en La Plata, Atma Sinuancor en Montevideo, Anjui en Valencia, Nacho en Monseni, María en Totana, Milan en Madrid, Sarkir Sanjota en Alicante, Sabrina en Córdoba, Argentina, Carlos Gurullot en Madrid, Sheila en Madrid, Sonia en Benissa, Alicante, Carmen en Ciudad de México, Nelly en San José, Uruguay, Sara Patricia en República Dominicana, Amrapt en Girona, Ana Olmedo y Silvia Galasso en Madrid, Loli Picazo en Barcelona, Gladys en Buenos Aires, Luis Miguel Planelló en Cuenca, Patricia en Girona, Gian Shakti en Madrid, Víctor Nicolás en Madrid, Rocío Vegas en Alcorcón, Satsabat y Óncar Sima en Santiago de Chile, Kirpal en Valencia, Belén Jiménez en Valencia, Javier Martel en Argentina, en San Javier, Silvia y Amparo en Leganés, María Clara en Bogotá, Santideva Cor en Sevilla y Ana Portables en Girona. ¿De acuerdo? Y aquí tienes en el PDF sus números de teléfono para que contactes con ellos, vayas a una de sus sesiones y experimentes los beneficios del Gong. Bueno, nada más aquí. Bueno, luego tienes un poquito más de información y, lógicamente, si quieres formarte conmigo, si quieres profesionalizarte, escríbeme. Y lo que es también más importante, si quieres participar de forma activa en el próximo evento Luna Wesak, escríbeme un WhatsApp a este número con la palabra Wesak y vamos a ir creando un grupo, vamos a ir preparando esto de una forma todavía más profesional, más global, y vamos a ver si conseguimos hacer este mismo evento en 11 países. Ese es el reto. Bueno, vamos allá. Deseo que lo hayas disfrutado. Recuerda, suscríbete al canal. Recuerda, activa la campanita de las notificaciones y experimenta un baño de Gong. No es lo que te diga yo, no es lo que te cuente otra persona, no es lo que han reflejado estas 363 personas. Se trata de lo que tú vivas y de tu experiencia. Así que te esperamos en nuestros próximos baños de Gong. Y espero que compartas esta información. Es tiempo de compartir. Gracias. Hasta luego.